Atención, vecinos. Vamos a empezar ahora. Fuerte el aplauso para nuestras autoridades que están con nosotros en la colocación de la primera piedra de esta obra. Fuerte el aplauso. Para los señores representantes de acá de Pasamayito, fuerte, amiga, fuerte. En tercer lugar, quiero dar muchas gracias a todos los vecinos, dirigentes, funcionarios que están aquí para hacer nuestra obra una realidad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias de todo corazón. Señor alcalde, hace años usted vino acá, bien acá no es, pero ha sido en la última zona de Coyique, que es la octava zona de Coyique, en la cual usted se hizo un compromiso, prometió unir San Juan del Lurigancho con Comas. Esto es una realidad, vecinos, es una realidad. Vecinas y vecinos, hoy tenemos la presencia de nuestras autoridades, encabezada por el doctor Jorge Muñoz Wells. Quizás los adversarios políticos nos pueden juzgar de diversas maneras, pero nos ha tocado gobernar en momentos muy difíciles. En momentos muy adversos nos ha tocado cruzar y surcar nuestras gestiones municipales. Pero a pesar de ello, hay que reconocer que un proyecto también dejado por muchísimos años, hoy Comas está beneficiado con la proyección del metropolitano hasta Chimpuogio, hoy en plena ejecución, e incide directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos. Quiero reconocer en usted a un alcalde que trabaja en forma eficiente, en forma objetiva, como lo ha dicho la vecina. Esperan caminos polvorientos de inseguridad, por acá transitan la otra Lima, la Lima del pueblo, la Lima emergente, la Lima luchadora. Son 300 días de obra y que estamos pidiéndole también a la población que todos nos apoyen para que el trabajo sea un trabajo fluido, sea un trabajo adecuado, sea un trabajo que nos permita llegar con el cronograma exactamente en el plazo que se ha establecido y que no sufra retrasos. Porque muchas veces estamos cansados de esas obras que se comienzan y nunca se terminan. Esta obra será una obra que se iniciará y se terminará. Esa es también parte de la promesa, eso es parte del compromiso que hemos asumido. Y además, como también se ha dicho, esta es una obra que se hace sin corrupción, teniendo en cuenta que es plata del Estado. Algunas personas me han preguntado si esta obra va a tener un peaje. No va a tener ningún peaje. Esta es una obra que va a permitir el tránsito fluido de todos ustedes, como se merecen, con la seguridad del caso que les hemos explicado va a tener. Queremos darle lo mejor. ¿Por qué? Porque el ciudadano, ustedes, son el centro de nuestro accionar, son el centro de todas las decisiones que tomamos, de todas las acciones y de todas las obras que ejecutamos. Eso va a ser así y tendremos nosotros una nueva vía de interconexión entre dos distritos importantes en la capital. San Juan del Lurigancho y Comas estarán debidamente interconectados, para que no tengan que dar un rodeo para llegar a destinos entre estos dos distritos, ni tampoco pongan en riesgo su salud o su vida, teniendo una pista que no es la adecuada. Por eso, queridos vecinos, Vamos todos nosotros a poner el hombro para sacar adelante esta obra como corresponde. Ese es el compromiso, y trabajando juntos, generando estas alianzas, vamos a tener el resultado que nos merecemos y que queremos. Como dice el cartel que está acá, Pasamayito se abre camino, y el camino es para ustedes. Gracias, vecinos. Fuerte el aplauso.